Solo la música está en Canal M. Respirando Idea, Canal M. Hola, buenas tardes, días. Gracias por estar aquí. A ver, estamos listos solamente para recordarles cómo hacemos la dinámica. Alice va a estar coordinando los micrófonos para todos ustedes que quieran hacer preguntas. El día de hoy está con nosotros Miley Cyrus, chicos. Bueno, como siempre, hi, Miley. I'm going to be your translator for the day. Como siempre, les pido, por favor, que hagan una pregunta a la vez, porque si no, hay muchos de ustedes, no alcanzamos. First question, please. Sí, aquí. Hola, Miley. Miley, habla Ana de la revista Tú. A mí me gustaría saber, ¿cuál es tu opinión de ser tan admirada y seguida por los adolescentes de todo el mundo, y en especial tu opinión acerca de los fans mexicanos? What's your opinion about being followed for so many adolescents around the world of very different countries, and what is your particular opinion about Mexican teenagers? I think it's amazing just because, you know, the fans are able to now communicate with me with, you know, Twitter or Facebook or any of that, where I can actually kind of directly talk to them, which I think is one of the main reasons why I want to go back to kind of being on social network, because it does make it easier. I get so many stories about how I inspired people, and that, you know, inspires you to keep going. So it's an amazing feeling, and I've had an amazing time just on this tour, just because the fans really did make it happen. I had no plans on touring this year, and the fans kept sending in messages, especially Mexico City, and, you know, to make it happen. So it was awesome. La verdad me parece increíble poder lo que inspiro y poder estar en contacto con mis fans en Facebook, en Twitter, y por eso lo hago, para estar directamente en contacto con ellos, y por eso fue que decidí regresar a las redes sociales. Lo hace también mucho más fácil para mí, y me encanta oír las historias de cómo ellos se inspiran a través de mí, o qué hice para inspirarlos para seguir adelante en su vida, y es lo que a mí me hace seguir adelante, me hace seguir con esta carrera. Yo no tenía ningunos planes de estar de gira este año, pero los fans a través de las redes sociales decidieron y me pidieron, y sobre todo los fans de México, que hiciera un tour para este disco, y eso fue lo que me tiene aquí. Hi, Juan Carlos García, right here. La primera es, tú eres un modelo a seguir para muchos niños. ¿Cuál es el modelo a seguir para ti en tu vida? Y la segunda es, ¿a qué atribuyes que últimamente, bueno, en estos días, los admiradores que tienes aquí se han quedado con una imagen un poco negativa desde el momento que llegaste al aeropuerto? No los saludaste cuando hay otros artistas como Bono, Paul McCartney incluso, que de todos modos saludan y lo hacen. ¿Realmente es la gente que trabaja contigo, o en realidad no te interesa tener ningún contacto con ellos? What's your, you are the inspiration for a lot of teenagers, many of them. Who's your inspiration? I was able to perform with Joan Jett this year, which was kind of my ultimate goal. That's kind of the person that I've always looked up to the most, just because, you know, her music and her message is the same. You know, she empowers women, and I love that about her music, and she's very true to herself, and what you see is what you get, and I appreciate that, because I just think that's what, you know, true artistry is, you know, when it's not only about a persona and about, you know, kind of, it's more about the words and the lyrics and the music and people feeling like they know you better from your music. La verdad, este año tuve la oportunidad de cantar con Joan Jett, y es una de las mujeres que yo admiro más en la música, sobre todo por como ella es como una artista. Lo que ves es lo que hay generalmente con Joan Jett, y es una mujer que está cantando todo el tiempo de darle poder a las mujeres, y eso a mí me parece extraordinario, y creo que es lo que yo también quiero reflejar. Creo que hay similitudes en ese sentido entre ello, ya que ella trata, como es, su música es la que habla por ella. Su carrera no es tanto de lo que es ella como ser humano, sino de su música, que su música habla de lo que es. Hi, my dear. Yeah. 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 Ye
question that I was asking is that yesterday there was like negative image from the fans because at the airport you didn't say any word. There are some. Let me tell you what, if I would have stopped for one fan at the airport yesterday, yeah. I would have been extremely hurt. There was at least 1,000 people in the airport, and when you come off an airplane, you should be able to go through security and get through like anyone else. And the airport security should also treat you like anyone else with the respect of when you're going through, when you're taking your shoes off and you're getting at your computer. That's not for anyone else to see but me. And celebrities deserve privacy as well. And if I would have stopped, it would have been dangerous, not only for me, but for the fans. So I'm not going to stop and endanger myself or other people. You don't need to translate that. He's got it. Okay. Rest alone, Miley. They want me to translate. Do you mind? Go ahead, no. Dice, ayer lo que pasó es que había casi 1,000 personas en el aeropuerto y entonces yo creo que tanto la seguridad de los aeropuertos tiene que pensar que yo soy una persona con las demás personas y tratarme con el mismo respeto. No deberían estar ahí ni mirándome ni viendo, haciendo que las demás personas vean lo que yo hago mientras me quito los zapatos, saco la computadora. Si yo me hubiera parado hubiera sido un riesgo para mí y un riesgo para la gente que estaba alrededor de mí porque se hubiera armado un tumulto. Por lo tanto, creo que no lo hice exactamente por ese motivo, para no poner en riesgo a nadie. Hi, de este lado, Miley. La pregunta es un poco siguiendo el compañero de Reforma. ¿Te sientes cómoda en México? Ahorita hay como 100 fans allá afuera por mucho. ¿Vas a darles algún autógrafo gratuito? No sé. Do you feel at ease in Mexico? You know, due to the fact that there are thousands of fans outside, are you going to go outside and be with them? You know, it's been awesome. I just get excited for the show because usually when you know, it depends, I think, how loud it is outside of your hotel. You know how loud it's going to be at the concert. So I feel like the more people you hear screaming outside, the more people that are going to be at the show. And it's, it really helps an artist when the energy is there. And I think that's why this tour has been so different, so amazing, is because I have never been to these places. And so the excitement's very built up. So it makes it easier, you know, and makes you more excited. And it's awesome. Me parece increíble, creo que eso es lo que pasa fuera de tu hotel, entre más fans hayas, entre más estén gritando, es un reflejo directo de lo que va a pasar el día del show. Creo que eso es lo que ha hecho que este tour sea tan especial, que como estoy yendo a lugares donde nunca he ido, la expectativa que se ha creado ha sido muy grande y eso es lo que hace que los shows estén cargados de tan buena energía cada uno de ellos. Hi Miley, welcome to Mexico. Tengo dos preguntas. La primera, me gustaría saber, a tu gusto, ¿qué es lo más difícil de ser tan famosa? ¿Qué es lo más difícil de ser Miley Cyrus? Y la segunda es, ¿has trabajado con personas como Justin Bieber, Selena Gomez, en fin, toda esta gente que tú conoces y que han trabajado contigo? ¿Qué opinión tienes acerca de todos ellos? It's a two-parted question. The first question is, what's the most difficult part about being Miley Cyrus, of growing up being a public persona all the time? I think, again, like, you know, I mentioned earlier, is I think people, when people decide to be an entertainer or an actor or any, you know, type of public, you know, whatever, they think that all, you know, kind of lack of respect and privacy can go away. And I'm kind of the first person to say that I just think that's so wrong, you know, because it's hard if you are going through a breakup or if you're going through something with your family or whatever it is, it hurts enough in your private time. And you know, for someone who doesn't know you and doesn't know the details and doesn't really know how you really feel, to go ahead and feel entitled to put that on the cover of a magazine. And I also just think it's also harder now. It's even gotten worse over the years that I, from the beginning of playing Hannah Montana until now, I feel like, you know, blogging is even kind of, you know, everyone goes on blogs all the time, whether you've got an app on your phone, whatever it is. And I just think kind of the open commentary is a little bit disrespectful, you know, just because people can anonymously write what they want to say, even though it's hurtful. And, you know, if you want to say something, I'm just kind of the person that if you're going to say something, stand by your comment and say it and put your face out there and really let people know who you are if you feel like you're so free to be able to say those kind of things. It's hard, especially, I pity the younger artists that are going to come out later, because I know it's just going to, you know, continue to get worse. And that's why I tell my younger sister too to stay out of it. It's not even the media as much as it is the kind of comments that come along with it, you know, the message boards and that kind of thing. Bueno, creo que cuando decides ser un actor o una persona con una vida pública, hoy en día hay una especie de falta de, o
una ausencia de respeto en lo que se refiere a tu vida privada. Cuando estás pasando un momento difícil en tu vida privada, que está viendo un rompimiento o que está viendo un momento difícil con tu familia, ya duele lo suficiente porque tú lo estás pasando y luego y quisieras mantenerlo de manera privada y luego la gente que se da por comentar este tipo de detalles y este tipo de historias en la prensa no tiene todos los detalles, entonces cree que tiene todo el derecho de ponerlo en la portada de una revista. Y ahora yo creo que por los blogs y por lo que sucede en las redes sociales, pues se ha puesto peor, porque la gente se da el lujo de comentar cosas de manera muy hiriente, a veces de manera anónima. Yo soy el tipo de persona que digo, si me vas a decir algo, dímelo en la cara. Y además, ten el valor de pararte junto a tu comentario y respaldarlo con tu nombre. Yo ahora le digo a mi hermana que pues tenga mucho cuidado y que no se preocupe. Y me preocupa mucho lo que le va a pasar a la siguiente generación de artistas y a la siguiente generación de cantantes, porque creo que esto, por los blogs y por los comentarios sociales anónimos, cada vez se va a poner peor. The second part of the question is, you get to share the stage sometimes and be in the same generation of artists as Justin Bieber, Selena Gomez, which are your friends in a kind of way, you know. What's your opinion about them and this new generation of which you are part of? I think it's, you know, it's amazing that, you know, kids kind of have the opportunity to go out and speak for other kids, you know, rather than, you know, kids looking up to someone much older than them. Now with the Disney Channel and, you know, artists, I think it just inspires kids to live their dream because they know that it's possible. And I love the timing that I had, because I started my show when I was 11 years old. So by the time I started kind of becoming more of an adult, I was already done with my show and ready to go on to, you know, being an artist, you know, just by myself and kind of being able to say what I want to say, but also have had the opportunity to inspire the younger kids as well. So I feel like I've been, you know, really, really fortunate to be able to hit a market that some people aren't, you know, lucky enough to hit. I have some of the youngest fans, and I have a lot of older fans too. So a wide range of who I can inspire and hopefully encourage to, you know, do good things. Creo que es un lujo y es una maravilla que ahora los jóvenes, los artistas jóvenes y los niños puedan hablar por los niños. Yo tuve muchísima suerte y además creo que es un lujo también y un privilegio poder inspirar a otros chavos y que vean que se puede empezar desde una edad muy temprana y que tus sueños se cumplan. Yo tuve la suerte de empezar mi carrera cuando tenía 11 años, una vez que mi show terminó, poder mudarme a una carrera como adulto y como artista de otro tipo. Creo que es además muy afortunado la capacidad que tengo y la suerte que tengo de poder estar en diferentes generaciones de fans, porque ya que empecé muy temprano, tengo la suerte de poder estar con una audiencia muy joven y luego poder estar con una audiencia ya de otra edad. Y yo creo que eso es lo más importante de esta generación de artistas, que podemos tener una gama muy diversa en edades de los fans a los que llegamos. Solo la música está en Canal M. Respirando Idea, Canal M.